Muy buenos días a todos los vecinos y vecinas de Peñaflor. Este día domingo tan especial y muy, muy cariñoso saludo con mucho, mucho afecto de parte de todos los que estamos haciendo esta transmisión para las mamás, para las mamitas que están en sus casas en este minuto, resguardándose y cuidándose como lo hemos estado pidiendo, nos lo ha pedido, ¿no es cierto?, nuestra municipalidad y nuestro alcalde. Estamos el día de hoy acá celebrándolas a todas ustedes. Queremos celebrarlas, queremos mandarles un tremendo y cariñoso saludo y en especial para todas ustedes que han tenido unos días complejos, han estado, ¿no es cierto?, resguardándose en sus casas. Les hemos pedido que puedan, y las autoridades nos han solicitado poder estar en esta cuarentena voluntaria acá en nuestra comuna. Y independiente de aquello, nuestra municipalidad no podía no dejar de saludarlas y entregarles este pequeño regalito. Así que queremos invitar a la gente que se está conectando, que le pueda avisar a sus familiares, a la gente que tiene cercana, que se conecte porque tenemos muchas sorpresas para ustedes el día de hoy. Vamos a tener música, tenemos unos regalitos también para todas las personas que se vayan conectando por ahí. Y además les vamos a mostrar algunas de productores que tenemos, algunos emprendedores, para que quien no haya, por ejemplo, comprado su regalito para el Día de la Madre, a lo mejor pueda hacerlo a través, ¿no es cierto?, de los despachos, de los delivery, ¿no es cierto?, como se llaman, para toda la gente que está ahí en sus casas. Así que un tremendo saludo de parte de toda la Municipalidad de Peñaflor en este día tan especial para sus madres, para las mamás que nos están viendo, para las mamás que ya no nos están acompañando y seguramente nos acompañan, ¿cierto?, en nuestro espíritu. Así que queremos comenzar este saludo muy particular, por supuesto, invitando a nuestro alcalde, a don Nivaldo Mesa Garfio, para que se acerque a nosotros y nos pueda entregar este hermoso saludo. Don Nivaldo, ¿cómo está, señor alcalde? Hola, hola, Rodrigo. Muy, muy buenos días. Oye, nosotros estamos conservando la distancia, ¿cierto? Así es. Así que me voy a sacar un poquito la mascarilla porque es un poquito incómodo para poder hablar. Rodrigo, estamos muy, muy contentos. Mira, fíjate que nosotros ya, este programa Conéctate con Nosotros, un programa que hemos venido desarrollando ya hace un tiempo atrás con la finalidad de poder estar más cerca de nuestras peñaflorinas y de nuestros peñaflorinos. Y hoy tenemos una edición especial, como lo hemos venido anunciando, tenemos una actividad muy, muy importante y sobre todo con mucho cariño para toda nuestra gente, especialmente para las mamás en su día. Y como tú decías, tenemos algunas sorpresas, Rodrigo, ¿cierto? Claro que sí, acompañar algunos artistas. Tenemos música en vivo aquí para toda la gente que nos está viendo. Vamos a tener también contacto con algunos productores de nuestra comuna. Y como bien lo decía usted en su cuenta pública, pronto nos vamos a volver a abrazar. Pero por ahora, este abrazo virtual, este abrazo a través de las redes sociales que nos entregamos a todas las mamitas el día de hoy. Oye, Rodrigo, y hoy va a estar con nosotros un artista peñaflorino, tremendo artista, nos has estado acompañando en distintas actividades en la Semana Peñaflorina, en Peñaflor Celebra Chile, ha sido muy exitoso, la gente lo quiere mucho, así que va a estar con nosotros Cristian Martín, ¿no? Oiga, primer nivel los artistas que tenemos hoy día, no porque lo estemos haciendo online, tenemos los mejores artistas, vamos a tener música, tangos, boleros, rancheras, vamos a tener música de primer nivel en este regalito, así que invitamos a la gente que comience a conectarse para poder recibir este regalito virtual que tenemos el día de hoy. Pero tenemos, además de Cristian, Rodrigo, otra invitada muy, muy especial. ¿Sabes por qué, Rodrigo? Porque en gran parte ella siempre lo ha señalado, su artista, su carrera profesional como artista ha surgido en gran medida en esta hermosa comuna de Peñaflor. Va a estar con nosotros la Rancherita de la Luz. La Rancherita de la Luz. Oiga, que además tiene un corazón enorme porque la hemos visto en muchas actividades solidarias, siempre nos ha acompañado. Así que gran voz, tremendo corazón y todo el talento con la Rancherita de la Luz. Así que ahí vamos a estar cantando. Yo sigo siempre a la Rancherita. Hoy día temprano le estaba diciendo yo que estaba siguiendo mientras ella venía en camino. Como además tiene fans, tiene gente que le sigue y que ahora se va a conectar porque saben que va a estar acá en Peñaflor disfrutando también y dando todo su talento. Pero también tenemos otro artista. Oiga, seguimos con los artistas, un artista que va traspasando las fronteras de nuestra comuna, llegando a grandes escenarios y además con presentaciones en televisión nacional y que efectivamente tiene un talento pero desbordante. Ha ganado varios concursos a nivel nacional, así que una vez más, porque ya lo tuvimos en una ocasión acá en Peñaflor, a Sergio Jarlas. ¿Y sabes qué? A propósito de sorpresa, Rodrigo, y con la finalidad también de poder premiar y destacar a las mamás que hoy día se conecten con nosotros, Sergio nos acaba de regalar su última edición, su último CD, su última grabación.
Así que tenemos, Rodrigo, entre todas las mamás que se conecten, vamos a seleccionar o vamos a sortear a 4 mamás que se conecten y les vamos a regalar la última edición del disco de Sergio Jarlas, Romance. Romance se llama el disco. Y además lo vamos a tener a Sergio acá, acompañado de sus músicos, porque esto no es solamente una cosa con Peter. Vamos a tener aquí a los músicos en vivo y en directo. Sergio nos va a deleitar con su música. Y además, a todas las mamás que se conecten, dentro de ellas van a llevarse también de regalo este disco, la última producción de Sergio. Perfecto. Bueno, Rodrigo, yo creo que lo más importante, ¿cierto? El hacerle llegar a todas las mamás, a aquellas mamás, a aquellas abuelas, aquellas madres que constantemente están preocupados de los suyos. Ojalá el día de hoy, en este momento tan especial, tan complejo también para el mundo, tan complejo para Chile, tan complejo para nuestra comuna, tengamos una oportunidad de poder saludar a nuestras mamás. Muchos de ustedes van a poder llegar hasta sus hogares a llevar y a compartir un desayuno, probablemente un almuerzo, y van a llevar algún obsequio, algún regalo. Otros, debido a las circunstancias, no van a poder estar cerca de ellos. Conocemos de muy cerca el tremendo testimonio de lo que ha significado el ser para muchas y muchos durante toda una vida madres. Así que un gran saludo, un gran abrazo para todas, desde todo nuestro equipo municipal, desde todos quienes constantemente estamos en contacto con ustedes. Les queremos mucho y queremos decirle con la misma fuerza de siempre que va a llegar el momento en que nos vamos a volver a encontrar y sobre todo nos vamos a volver a abrazar. Felicidades a todas en este Día de la Madre. Así es, muchas gracias, señor alcalde, don Nivaldo Mesa García, por su saludo. Oiga, déjenos los disquitos por ahí porque los vamos a regalar. Vamos a seguir en contacto con todas y todos ustedes y con este especial cariño y este especial saludo para las mamás de nuestra comuna, para la mamá trabajadora, para la mamá que trabaja en su casa además también. Y por supuesto, para todas y cada una de nuestras mamás, que algunas están con nosotros, otras no. Y como bien decía el alcalde, pronto nos volveremos todos a abrazar. Y vamos con la música entonces. El primer invitado que tenemos el día de hoy, la gente hoy está conectada, están mandando muchos saludos, ¿no es cierto? Le agradecen al alcalde también estas bonitas palabras que nos entregó y este saludo tan cariñoso que sabemos que además es completa y absolutamente sincero. Donde queremos, por supuesto, ¿no es cierto?, homenajear el día de hoy a nuestras madres. Bendiciones nos mandan también, queremos agradecerles a toda gente que le está mandando besitos al cielo a sus mamás. También tenemos que recordar a las madres que no nos están acompañando el día de hoy físicamente, pero en nuestro corazón siempre van a estar. Y como les decía, vamos a la música. Tenemos a nuestro primer invitado. Nuestro primer invitado es un joven que ya lleva 9 años de trayectoria y musicalmente se define como un cantante muy multifacético, pasa del tango al bolero, del bolero a la ranchera, en fin. Se ha presentado en escenarios comunales, por supuesto, acá en nuestro querido Peñaflor, pero también ha tenido la oportunidad de presentarse en festivales, por ejemplo, festivales rancheros a lo largo de todo Chile. Así que queremos dejarlos a ustedes con el tremendo talento de este gran cantante, con un aplauso virtual allá en sus casas para recibir acá en este escenario, en este día en que estamos celebrando las madres, a Cristian Martin. Nuestras almas se acercaron, hay tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo yo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más.
Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allí a tal como aquí, en boca llevarás sabor a mí. Tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allí tal como a ti, en tu boca llevarás sabor a mí. Muchísimas gracias. Hoy no hay ni aplausos grabados, no hay nada, no hay nada. Aplaudan acá porque no. Hoy muy, muy buenos días a todas las mamitas, a todas las mamitas, y muchísimas gracias por la invitación. El agradecimiento a la ilustre Municipalidad de Peñaflor por saludar a todas las madres en su día. Amigo, ¿me podéis dar un poquito más al retorno? ¿Un poquito más? Ya, ahora sí. Bueno, yo soy fanático del bolero, de la ranchera, pero en particular siempre me ha encantado un estilo que enamoró a muchas generaciones, ¿ya? Que gracias a ese estilo se enamoraron mis abuelos, por ende nacieron mis padres y nací yo. Ese estilo del tango. Y quiero dedicar este hermoso tango a todos los amantes del tango que hay en Peñaflor, en todo el mundo, y a todos los que nos están viendo a través de la señal online de Facebook y a través de la Municipalidad de Peñaflor. Cuando la suerte que grela, fallando y fallando, te largue para. Cuando esté bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni sierva de ayer, secándose al sol. Cuando raje los tabacos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira. Aunque te quiebren la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirar después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que tú vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a cantar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira. Aunque te quiebren la vida,
que te muerza un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Ya. Oye, que echaba de menos cantar, no cantaba hace rato. Ahora la cuarentena me ha hecho subir 5 kilos, así que no pude venir de charro hoy día. Imposible. Ni con faja me entraba el traje. Bueno, y para despedirnos, no puede estar de lado la ranchera. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé, ajena y me hizo mal. Ay, amor, ay, qué dolor. Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Yo te miré con tu melena al viento y tu mirar, al ras de tu escote, tu lunar. Ay, amor, ay, qué dolor. Y hoy muero de pensar que no voy a ser al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Ese llanto que robó, surgió una esperanza, pero no, ya no hay amor, no, ni fue mi error. Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Dice la gente en la casa. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para Cristian Martín. Cristian, qué gusto tenerte el día de hoy acá con nosotros. Oye, Cristian, tú estás haciendo cantar a la gente y aunque no lo creas, mira, te suena esto, dice, estos celos me hacen daño, me enloquece. La gente estaba coreando, pero escribiendo la letra, así que maravilloso. Efectivamente, la gente está conectada. Los invitamos a que sigan compartiendo la publicación y la transmisión en vivo que estamos haciendo, porque la hacemos con mucho, mucho cariño para todas las mamás de nuestra comuna y también para las que están lejos de nuestra comuna, pero tienen su corazoncito acá en Peñaflor. Cristian, te agradecemos enormemente las canciones que nos has cantado. Y, oye, entre, mira, dice otra. Tenemos algo más preparado, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, entonces dejamos a Cristian Martín con mucho cariño para todos ustedes en este día especial en que celebramos a las madres. Cristian Martín, señoras y señores. Te quiero, lo digo como lamento, como
como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Y te quiero, qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se eleva al infinito. Y quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte después de quererte tanto. Hoy, después de quererla tanto, Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando allí ocho. Te quiero, qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se eleva al infinito. Y yo te quiero, qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se eleva al infinito. Quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte después de quererte tanto. Quererla tanto, Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando allí ocho. Te quiero. Muchísimas gracias. Y con esta. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Y aprendí que la semana tiene más siete días, a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo. No aprendí, y contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Y yo contigo aprendí que tu presencia yo no la cambié por ninguna. Descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, y yo contigo aprendí que yo nací el día que te conocí.
Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristian Martín. Señoras y señores, la gente te sigue saludando. Estamos muy, muy contentos y sobre todo agradecerte este hermoso saludo. Gente muy emocionada y a través de tu madre. ¿Lucy se llama tu mamá o no? Sí, mi madre Lucía. No sé, a mí me llegan los datos. Enviarle un tremendo abrazo. Aprovecha de saludarla a la mamá, que además nos regaló este tremendo talento, esta tremenda voz, así que agradecido enormemente, Cristian. Muchas gracias por tu participación. Bueno, muchas gracias a ustedes allá por la invitación. Allá en sus casas la gente te está aplaudiendo, está tirando el desayuno, pero bueno, a esta hora ya desayunaron ya, pues me imagino. Pero están todos ahí pendientes, así que muchas gracias, Cristian. Le volvemos a dar un aplauso allá en sus casas. Muchas gracias. Cristian Martín. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, que estén muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Oye, y en otro lado, en nuestro... tenemos también un despacho desde exteriores. Y vamos a ir en este momento entonces con Alejandro. Nos dice que Alejandro tiene alguna sorpresa, nos va a contar sobre algunos emprendimientos, algunos productores de nuestra comuna que nos tienen unos lindos regalos y sorpresas para celebrar hoy día el Día de la Madre y después en más todos los días del año. Así que vamos con Alejandro allá en nuestro despacho en directo. Ahora. Hola vecinos de Peñaflor, a todas las mamitas, mujeres de Peñaflor, estamos afuera del espacio Peñaflor con una mujer llamada Margarita Rojas, que tiene cosmética natural. Señora Margarita, cuéntenos. Bueno, sí, yo me dedico a esto. Hola, buenos días. Quiero enviar un abrazo grande a todas las mamitas de Peñaflor y del mundo, a las que están, a las que ya partieron como mi Amelita, todo mi amor. Y qué rico, qué linda instancia. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿de qué se trata su emprendimiento? Tiene aquí, vemos jabones, vemos hartas cosas. Bueno, yo soy jabonera de corazón, digamos. Me dedico a una cosmética más amplia, porque obviamente una cosa va pidiendo a la otra. Pero es verdad, yo me dedico a esto hace varios años, vivo acá hace otros, en esta zona, y me dedico, planto, hago el cultivo de mis plantas, hago los macerados, y me preocupo de la piel y de la salud de la gente de acá, de mis clientas, y es un arte que llevo, que traigo de familia. Una mujer, mamá, peñaflorina, productora, emprendedora, que hace especialidad en la cosmetología natural. Esto significa que un rescate de la técnica ancestral de la salud, belleza, a través de la naturaleza. Por supuesto, todo comenzó así. Del principio de los tiempos las mujeres se acicalaban con lo natural, con la remolacha, se pintaban los labios. Estaba todo ahí, estaba todo en nuestro jardín. Se fue perdiendo con los años y ahora estamos en el tiempo de rescatar lo natural. ¿Y qué tenemos acá? Cuéntenos. Aquí tenemos jabón. Esto es saponificación. Cuando hablamos de saponificación, es un arte ancestral que comienza, es realizar, elaborar un jabón desde el principio, de cero. ¿Ah? Es una reacción química y que se transforma en un jabón absolutamente sano con todo. Yo traje el demuestro, unas pequeñas hierbitas, yo esas las uso para hacer esto. Entonces hay jabones para la piel, para el cutis, faciales, que tienen todas las riquezas que la gente necesita para sanar y para embellecer su piel. También tengo corporales y ahora esta es mi chochera. Quería hablar de esto. Estos son jabones especiales para lavar ropa. Estamos viviendo un tiempo difícil, lo sabemos todos, no podemos negarlo. Entonces, yo quiero iniciar una campaña para que podamos realizar estos jabones que se hacen con aceites usados y resultan en un jabón estupendo para lavar ropa, para lavar losa, para lavar el piso, lo que tú quieras, y con un costo mínimo. Y esto es una cosa que a mí me encantaría dejar a la gente de acá, de esta zona, que yo amo tanto. Usted nos dice aquí que tiene 10 años de produciendo todos estos tipos de productos. Muchos años, muchos años. Empecé muy joven, pero los regalaba, era como un hobby, porque ya viene de una bisabuela mía. Y hace aproximadamente 10, 12 años, y yo comencé, a alguien le gustó mucho y me instó a hacerlo para el público, y así empezó. Y fue creciendo, creciendo, entonces ya me tuve que ir a hacer los tónicos, hago tónicos de rosa, tónicos de agua de Hungría, en fin, de diferentes flores, hago serum con ácido hialurónico, las pomadas, todo, una cosa llama a la otra, ¿te das cuenta? Y ahora lo que llegó al mundo son los champús en barra. Estos champús pequeñitos son hechos con tensioactivos absolutamente naturales, derivados del coco, ahí no hay ni un químico. Cero químico. Y los blancos son los bálsamos, los acondicionadores. No, excelente. Usted se declara
una jabonera de corazón. Sí, yo hago, mira, yo hago de todo, pero lo que me apasiona realmente es el jabón. ¿Y Peñaflorina de corazón? De corazón, absolutamente. Amo esta tierra. Amo esta tierra con todo mi corazón. Aquí tengo las mejores amigas, he hecho los mejores nexos. Una tierra tan noble que tú tiras una semilla, ¡guau! Sale una planta, yo tengo mi jardín de hierbas y soy completamente feliz. Amo esta zona. Señora Margarita, ¿dónde la podemos contactar para que, no sé, la gente ahora que nos está viendo en vivo desde su casa, sí, capaz que todavía no le compre un regalo a su mamá? Sí, entonces, perfectamente podemos hacer ahora un despacho a domicilio. Mire, búsquenme en mis redes, yo tengo un fanpage, Margarita y Miel. Se llama Cosmética Natural. Y bueno, ahí si podría enfocar si pudiera la tarjeta, ahí están mis datos, mi número telefónico. Estoy al llamado, yo hago entregas en la plaza, muchas gracias, Alejandro. Lo más cercano posible, no voy muy lejos, pero estoy al llamado de mis clientas. Muchas me conocen, tengo hartas seguidoras, muy queridas, y lo lindo sería que me conocieran más, porque de esto podemos hacer grandes cosas, especialmente con esto, el jabón para lavar ropa. Este es el futuro nuestro, porque esto es amable con el medio ambiente. Cuando tú tiras esta lavaza por el resumidero, no te va a contaminar ninguna napa, porque son biodegradables. ¿Te das cuenta? La gente no hay a dónde botar sus aceites. No hay que botarlos, hay que transformarlo en jabón. Ya, señorita Margarita Roja, muchas gracias por exponer sus productos, así que busque su página o contáctela, ya le mostramos su contacto. Hago talleres de saponificación, que es el arte de la jabonería, hago talleres de fitocosmética para las pomadas. Esto es amplio. Tenemos mucho. Me encanta enseñar, así que las invito, las saludo con todo mi corazón, pasen un día lindo con su familia. Y que el Señor nos bendiga a todos. Ya, pues, señorita Margarita. Estamos acá desde el exterior del Espacio Peñaflor, así que ahora hacemos el contacto directo al estudio número 1 del Espacio Peñaflor con Rodrigo Atica. Rodrigo, te escuchamos. Muchas gracias, Alejandro. Tremenda invitada, muy interesante. Además, lindos los productos que tenía. Le agradecemos enormemente también su presencia el día de hoy acá. Y ya saben, van a estar ahí los contactos para que, si a usted le interesó, pueda conseguir alguno de esos maravillosos productos. Y a propósito de conseguir cosas, le recordamos a todas las mamitas que están conectadas en este minuto que vamos a hacer un sorteo entre todas ustedes quienes se han conectado en esta transmisión especial del Día de la Madre, donde, como bien nos decía nuestro alcalde Don Nivaldo Mesa hace un rato atrás en su saludo, vamos a estar regalando la última producción musical de nuestro querido amigo Sergio Jarlas. El disco se llama Romance, está completamente en vivo y tiene música romántica, hermosas canciones, así que vamos a estar regalando. Tenemos varios de estos disquitos que nuestro querido amigo Sergio nos dejó para que, y en un rato más lo vamos a tener a él también acá con nosotros. Así que vayan conectándose y dentro de todas las mamás que se conecten, vamos a regalar este hermoso trabajo musical de nuestro amigo Sergio Jarlas. Pero vamos a seguir con la música, porque el día de hoy las estamos abrazando a través de las redes sociales, las estamos haciendo este cariño virtual. Próximamente las podremos abrazar, pero el día de hoy, música, emoción y sobre todo mucho ánimo. Afortunadamente la persona que tenemos que presentar ahora, no tengo que tener ningún papelito porque ya la conocemos hace rato, es una mujer con un tremendo talento, con un enorme corazón y sobre todo con toda la gracia y con todo el talento musical en su bella voz. Quiero dejar acá en este escenario para que ustedes disfruten a esta hora del día allá en sus casas el talento, la voz y el encanto de la rancherita de la luz. Un aplauso allá en sus casas para ella. Soy de mis ojos que lloran en silencio por tu adiós.
me miro en el espejo y veo tu rostro. El tiempo que he sufrido por tu adiós obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta de tanto y tanto que me duele que no estés. Pero como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca, y estar mirándonos, amor eterno e inolvidable. Pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amando. Para todas las mamitas hoy día, las que están ahí, también las que están ahí arriba. Yo he sufrido mucho por tu ausencia. Desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo muy tranquila mi conciencia, yo sé que pude haber hecho más por ti. Horrible soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro, mamá. Y es que tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de ese día. Pero como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca, y estar mirándonos, amor eterno e inolvidable. Pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándonos. Eso es todo lo que tengo, y tus recuerdos que hacen más triste la angustia de vivir pensando por siempre y para siempre en ti. Amor eterno, eterno amor, amor eterno. Eterno amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy contenta de saludar a las mamitas de la provincia, de sobre todo a las amigas de Peñaflor, y agradecida del alcalde de Peñaflor, don Nivaldo Mesa, que él siempre está preocupado de traer algún presente para las mamitas. Obviamente ahora no se puede juntarnos, pero sí él quiso hacer este regalo musical, esta hermosa transmisión a través de Facebook Live para todas las mamitas de Peñaflor. ¡Vamos!
destroza el corazón en mil pedazos. Me siento sola como la pluma en el aire. ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo si ya no tengo las caricias de mi madre? Cuando yo andaba disfrutando de placeres, jamás pensaba que una madre es lo primero. Porque Diosito se llevó a mi pobre madre, pues una madre no se compra con dinero. ¡Vamos! Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro las bendiciones y el cariño de mi madre. De sangre viva son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque ya la lloro tarde. ¡Vamos! Mamitas que están aquí, Peña Flor, y allá arriba también. No hay un tesoro más valioso en este mundo como la madre que nos dio el ser y la vida, que su cariño nos entrega hasta que muere, se llora tarde cuando ya se ve perdida. Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro las bendiciones y el cariño de mi madre. De sangre viva son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque ya las lloro tarde. Muchas gracias. Contenta estamos, ¿verdad?, de poder estar aquí. Somos poquitos, pero buenos. Así que un cariñoso saludo nuevamente para las mamitas, agradecer a la organización, a ustedes, que son parte importante, camarógrafos, somos bien poquitos, pero no menos importante, el DJ, importante también. ¡Vamos! Suénenle duro, muchachos, póngale el alma a este gallo. No le hace que se despierte toditito el vecindario. Suénenle duro, muchachos, póngale el alma a este gallo. Para cantarle a mi madre, yo no necesito que sea mes de mayo. ¡Ay! Despierta, madre, yo te traigo serenata. Traigo encendido de emoción mi corazón. Viejita linda, por favor, abre la puerta para que escuches lo que dice mi canción. ¡Ay, ay, ay! Quiero decirte, eres mi reina consentida, que tu cariño me alimenta y me da fe, que tu consejo es mi tesoro en esta vida, madrecita querida. ¡Despiértese! ¡Vamos! Quiero llenarla de besos y canciones, amor de mis amores y de mis alegrías. No necesito que sea mes de mayo, yo quiero regalarte, ¡ay!, mi amor todos los días. ¡Vamos, chiquillos! Madre, yo te traigo serenata, traigo encendido de emoción mi corazón. Viejita linda, por favor, abre la puerta para que escuches lo que dice mi canción. ¡Ay, ay, ay! Quiero decirte, eres mi reina consentida, que tu cariño me alimenta y me da fe,
que tu consejo es mi tesoro en esta vida, madrecita querida. Despiértese. Todos bailando, vamos. Quiero llenarla de besos y canciones, amor de mis amores y de mis alegrías. No necesito que sea mes de mayo, yo quiero regalarte, ay, mi amor, todos los días. Ay, ay, ay. Gracias. La Rancherita de la Luz, tremendo aplauso para ella, la gente coreando tus canciones, Rancherita, cantando, bailando, recordando a sus mamitas también con estas lindas canciones que nos estás regalando el día de hoy, porque estamos en eso, estamos saludando y celebrando a todas las mamás. Vamos a seguir con música, tenemos más canciones con la Rancherita, así que aprovechen de compartir, avísenle a sus familiares de que estamos transmitiendo en vivo, haciendo este concierto. Empezamos con Cristian, ahora con la Rancherita. Este concierto que estamos haciendo con mucho, mucho cariño para todas las mamás de nuestra comuna y la gente que se está conectando también de otras partes. ¿Eh? Así es. Así que muchas gracias, Rancherita. Tenemos más canciones. Sí, pues. Seguimos moviéndonos entonces. Oye, vámonos. Usted decía que éramos poquitos. Sí, somos poquitos, pero aquí los hombres se están moviendo. Nos vamos a hacer bailar también a los camarógrafos, a toda la gente que nos está viendo en su casa. Seguimos entonces con La Rancherita de la Luz. Gracias. Esta bella canción, con mucho cariño, para todas las mamitas. Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita, haciéndome compañía. La vi dentro de mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Si alguna vez, madre mía, tú te me vas hacia el cielo, llévame, madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero. Pero su sombra me alcanza como bendición divina, es el ángel de la guarda de mi vida peregrina. Sombra del árbol plantado en el patio solo hay eco, es el ángel que traduce la voluntad de mis ruegos. ¡Vamos! Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera. Con esta bella canción me despido de ustedes, deseándoles el más bello día a todas las mamitas de Peñaflor. A mi madre este canto hoy que estamos de alegría, hoy por ser día de las madres yo te canto, madre mía. Hoy por ser día de las madres yo te canto, madre mía.
te regalo esta canción y un ramillete de flores, madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores, madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón y te pido, madre mía, que me des tu bendición. Regalonearla, fundirla, y las que no la tienen pueden lanzarle un suspiro y un beso al cielo. A mi madre va este canto hoy que estamos de alegría, hoy por ser día de las madres yo te canto, madre mía. Hoy por ser día de las madres yo te canto, madre mía. Te regalo esta canción y un ramillete de flores, madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores, madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón y te pido, madre mía, que me des tu bendición. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón y te pido, madre mía, que me des tu bendición. Muchas gracias. La rancherita de la luz, oye, qué ganas de darte un tremendo abrazo. Lo vamos a dejar pendiente porque de verdad nos emocionaste con tus canciones. Gracias. Y sobre todo lo pasamos muy bien además. Sí. Así que, rancherita, muchas, muchas gracias por haber estado el día de hoy acá con nosotros. Sí. Pase nomás, vaya. Voy a pasar por acá para que vaya no me su camerino nomás. Chao. Muchas gracias, rancherita. La gente estaba comentando efectivamente el talento que tiene nuestra querida rancherita de la luz con estas canciones que nos emocionan, especialmente dedicadas para nuestras madres. Recuerden que tenemos este regalito, ¿eh? El regalito de el último disco de Sergio Harlas que vamos a estar regalando precisamente a las mamitas que se están conectando a esta transmisión en vivo. Y también les tenemos otro regalito porque tenemos a Alejandro nuevamente en exteriores con otra persona, con otra entrevistada muy, muy interesante. Así que vamos allá, Alejandro, contigo. Ahora estamos de nuevo en los exteriores de Espacio Peñaflor con otra productora más y productora de chocolate, la señora María Angélica Salum de Chocolate Salum. Señora, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Permiso, me voy a sacar la máscara. Bien, gracias a Dios. Aquí estamos promoviendo los chocolates. Cuéntenos, hoy yo soy bueno para los chocolates y me gustaría que me contara qué tenemos aquí. Mira, yo estoy dedicada hace poco tiempo, formalmente, ya saqué resolución sanitaria, impuestos internos, o sea, soy una mini pyme formal. Mi gran foco son dos. Uno, los chocolates con azúcar y sin azúcar. Los chocolates sin azúcar están enfocados a aquellas personas que tienen prohibición de azúcar y que quieren degustar un rico chocolate, ¿ya? Mis chocolates, bueno, yo estoy en Sendeli, en Cercotec, y estos chocolates han sido calificados de premium. Por ejemplo, acá tengo una caja de bombones, que son bombones rellenos con crema de mango, crema de café al coñac y el otro es de whisky, ¿ya? Tengo alfajores con azúcar, esos de allá, que tienen nueces. Estos son alfajores 100% sin azúcar, galletas sin azúcar, manjar sin azúcar y chocolate sin azúcar.
O sea, podríamos decir que tenemos para todos los gustos. A las personas que le prohíben el azúcar, tenemos chocolates para ellos también. Sí, eso es lo principal. Tengo bombones macizos también, sin azúcar. Eso. Tengo flores en cajita, un ramo, eso. Bueno, yo le cuento que yo soy nací y criada en Peñaflor, toda mi familia es de acá, y una familia fundadora del pueblo más o menos, pues, somos súper conocidos, y eso. No, me voy a preguntar cuántos años atrás. Yo, 60. Para decir algo. Sí, pues esa es la verdad, 60 años aquí en Peñaflor, nací y criada, estudiando en Santiago, trabajando acá, y el chocolate me encanta, encuentro que es una cosa que lo hago con gusto, con amor y pasión, y es una cosa rica. Usted dice que es una, como Peñaflorina de corazón, una chocolatera de corazón. También, chocolatera de corazón y amo mi pueblo. Oiga, yo quiero probar un chocolate, le voy a comprar un chocolate. Usted me dijo que este chocolate, que ¿sí? es como una rosa, ¿sí? vale 1000 pesos, sí. ¿cierto? Tome, ahí está. Gracias. Todo. Vamos a pedir que me ayuden a abrirlo. Por mientras, en el estudio estamos preparando, se está preparando el próximo artista, Sergio Jarla, ganador del programa Factor X de TVN. Así que estamos preparando todo y vamos a probar los chocolates. Permiso, vamos a alejar un poco. Esos son de leche. ¿Esto tiene azúcar? Sí, eso es con leche con azúcar, sí. ¿Y cuánto no más del otro? Bueno, tengo también, ¿cómo se llama? La línea de las calugas son con azúcar, con chocolate y con nuez. Trabajo a pedido, estoy orientada a eso, a entregar a empresa. Tengo 3 clientes de empresa, uno lo logré por Sendel, que es Derco, que me compra bombones y chocolate. Sí, eso hay que decirlo. Fuerte el aplauso para Sendel, Centro Municipal de Desarrollo Económico Local. Gracias a ellos estamos acá, está usted acá, está promocionando su sí. cosa y muchos productores más, como anteriormente la señora de los jabones, ¿cierto? Sí, sí. Yo quiero agradecer toda la oportunidad que ha dado la municipalidad de venir acá, de promover los chocolates y también saludar a todas las mamás, desearles un feliz día y a mi madre un abrazo al cielo. Muy bien, señora, cuéntenos. A mí me pueden ubicar a través de mi Instagram, Salum Angelita. Yo ahí me pueden contactar, también me pueden contactar a mi celular, 569-65-89-90-23. Repito lo nuevo del celular. 569-65-89-90-23. ¿Y página de Instagram? Salum Angelita, mi Instagram. Con esas dos cosas me manejo. Ya pues, señora María Angélica Salum, de los chocolates Salum. Están súper ricos los chocolates, voy a seguir comiendo después de que nos vayamos al estudio, así que sería todo. Así que estamos listos allá en el estudio principal con el próximo artista que lo sabrá a continuación, que Rodrigo Gatica se los contará. Rodrigo. Seguimos entonces haciendo esta transmisión en vivo. Muchas gracias, Alejandro. Esperamos ahora que te puedas devolver acá al estudio y nos traigas alguno de esos chocolatitos, por supuesto. Así que te esperamos acá y también esperamos que toda la gente lo esté pasando muy, muy bien el día de hoy acá en esta transmisión especial del Día de la Madre que estamos haciendo desde nuestra ilustre Municipalidad de Peñaflor para todas ustedes. Les recuerdo, y como les decía, sigan compartiendo la transmisión. Sigan compartiendo sus comentarios también, los saludos que están mandando a sus madres. Y tenemos este regalito, tenemos 4 discos, la última producción de nuestro querido amigo Sergio Jarlas, una producción maravillosa, completamente en vivo. Y para que usted, si no lo conoce, que difícilmente no lo conozca, porque les recuerdo, por ejemplo, que Sergio, además de ser un tenor lírico, con estudios en Alemania, en Estados Unidos, él fue ganador de muchos concursos, dentro de ellos... uno de los más recordados, no necesariamente el más importante, pero dentro de su repertorio de premios y meritorios está haber participado y haber ganado el programa Factor X de TVN. Un tremendo cantante compitiendo con muchos otros buenos cantantes, pues bien, él ganó siendo el mejor. Ya tiene 6 discos a la fecha en circulación y el día de hoy nos va a presentar parte de su último disco, Romances, completamente en vivo, con el maestro en la guitarra. Dejo con ustedes, con todo el cariño para las madres que nos están viendo, a Sergio Jarlas. Mm.
que tus errores me tienen cansado, porque en nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado ni un poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no sentimos lo mismo que ayer. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva jamás. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. No, 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 aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva jamás. No, no. Gracias, maestro. Tremendo aplauso para el maestro Pedro Cortés, tremendo artista nacional. Mía, aunque tú vayas por otro camino, que jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche, nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, porque jamás dejarás de nombrarme, y cuando duermas sabrás de soñarme. Hasta tú misma dirás que eres mía. Mía, aunque te liguen mañana otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía.
brazos no habrá quien sepa llorar. En tus brazos nunca te olvides, sigue siendo mía. Sí, mía. Sí. Muchísimas gracias. Para mí es un regalo poder cantarles a estas mujeres que nos han cambiado la vida, a nuestras madres. Bendiciones para todas. Son tremendas en la vida de nosotros, sus hijos, y las vamos a amar toda la vida, en especial a la mía. Así que muy, muy bonito día para ustedes y yo feliz cantándoles. Vamos, maestro. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anoche y hoy necesito saber. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si busco más de ti o más de mí. Ven que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven que el tiempo corre y no se para. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anoche y hoy necesito saber. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si busco más de ti o más de mí. Ven que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber.
será de ti? Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Y piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Sergio Jarla, señoras y señores, queridas mamitas que están viéndonos, muchas gracias, Sergio. Y también el maestro, ¿su nombre, maestro? Pedro Cortés. Un tremendo artista. Él fue la persona que le hizo la carrera a grandes cantantes, que ha aportado mucho en la carrera de Miriam Hernández, Luis Jara, Fernando Ubiergo, y para mí es una bendición, maestro, que ahora esté trabajando conmigo, de verdad, muchísimas gracias, un tremendo artista nacional. Oiga, sin duda, la gente emocionada, la gente comentaba lo hermoso de los arpegios de la guitarra, incluso alguien comentaba, le decía a los camarógrafos, acérquense al guitarrista también, porque de verdad, un lujo tenerlos, y un lujo tenerlos a ustedes dos el día de hoy, haciendo esta transmisión. Sergio, cuéntanos, estás promocionando tu último disco, ¿verdad? Sí. Lo vamos a ir a buscar, no te preocupes, pero cuéntanos... Sí, ahí está. ¿Cómo se gesta este disco? Vamos a ir a buscarlo por acá. Aquí está, Romances, ¿verdad? Sí, yo estoy muy contento. Toda mi discografía está en Spotify.
Este es mi último disco, es mi sexto disco profesional y el primero cantando de esta forma, matizando mucho, que me enseñó acá el maestro Pedro a cantar de esta forma. Estoy muy feliz y está plasmado en este disco. Está en Spotify para que lo puedan bajar. Están también sus videos en vivo en YouTube. Y compartan mi música. Para mí es una bendición poder cantarle al amor y sobre todo al amor más grande que hay en este mundo, que es el amor de madre, que es siempre incondicional. Así es, Sergio. Tenemos unos discos, nos trajiste unos discos de regalo. Para la comunidad, para la mamá de Peñaflor. Exactamente, así que a las personas que han estado comentando, hay gente muy activa en nuestra transmisión en vivo, comentando, coreando las canciones ahí en sus casas, escribiendo las letras, así que entre todas esas personas vamos a contactarnos con las cuatro ganadoras que se van a llevar cada una este material que está reciencito salido del horno, así que maravilloso, el disco Romances de Sergio. Oye, pero tenemos más música. Sí. Oye, me dicen que la canción que vas a presentar a continuación tiene también un significado especial por lo que significó en tu carrera. Esta canción me hizo darme cuenta que podía cantar popular, porque si no hubiera sido un cantante de ópera y hubiera sido cantando en la ópera como sigo hasta ahora, pero esta canción hizo que empezara a cantar popular y por eso es tan importante para mí. Entonces, nada más que decir, los dejo en el escenario. Maestros, un aplauso allá en sus casas y acá en el estudio también. Seguimos saludando a nuestras madres el día de hoy con Sergio Jarlas. Yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará, como yo te amo. Como yo te amo, olvídate, olvídate, nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares y yo te amo con el ímpetu del viento. Y en el tiempo yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como al niño a su mañana. Yo te amo como al hombre a su recuerdo. Yo te amo puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando ríes, cuando callas. Yo muchísimas gracias. Y bueno, para despedirme, muchísimas gracias. Quiero, en estos tiempos tan complejos que estamos viviendo como sociedad, creo que es vital que la gente pueda escuchar música, ver arte, y quiero agradecer al alcalde por la invitación, por esta iniciativa, y tenemos que acostumbrarnos a poder hacer estos espacios para la comunidad, porque sanamos el corazón de la gente que está con mucha angustia, con mucho dolor e incertidumbre, y la música es un canal de sanación y también es una bendición. Así que muchísimas gracias por este espacio y feliz cantando. Voy a cantar la última canción, Caruso, que está en mi disco Romances.
donde brillan los mares y sopla fuerte el viento. En un viejo balcón, frente al golfo de Sorrento, un hombre abraza a una mujer sin contener su llanto. Se despide una vez más y vuelve a empezar el canto. Te quiero tanto, amor. Te quiero tanto. Por siempre tus palabras, una luz entre las sombras, como el brillo de una estrella, va dejando tras el barco una infinita estela. Otra gira, otras ciudades, otra vez lejos de sus brazos. Todo gira en torno a él y los años van pasando. Te quiero tanto, amor. Te quiero tanto, 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 amor. Y en la distancia hoy quedarán por siempre tus palabras. Fuerte el aplauso para Sergio Jarla. Sergio, compañero, ¿cómo estás, compadre? Muy bien, ¿y tu hermano? Bien, bien. Sergio Jarla estuvo con nosotros en el concierto de Navidad del año 2000, si no recuerdo, ¿17? 2017. Estuvo con nosotros en la Plaza de Armas de Peñaflor. Vine con mis niños, fue muy bonito. Tuvimos una hora y media de show, sí, Sergio, sí. Ahí te las mandaste. Completo. Yo soy peligroso, peligroso con cantando. Mirándose, ahí vaya. Perdón. Soy peligroso cantando. No, ¿sí? Me doy cuenta y me pasa que hago en vivo en mi página de Facebook y todo. Voy a cantar una canción y termino cantando una hora y media. Oiga, estuvo cantando también en su balcón, me dijeron, ¿o no? Sí, sí. Con mucho éxito, gracias a Dios. A la gente le gustó. Yo vi el video y cuando terminaste, estabas cantando este tema. Sí, este tema. Después quedamos todos callados y se sintió los aplausos de. No, de, es que es emocionante, emocionante. Además, que aquí acompañado con el maestro en la guitarra. Uf. Esos arreglos que le hizo a Caruso están, pero espectaculares. Sergio Jarlas, si tú lo buscas por YouTube, vas a encontrar toda la vida de él desde que llegó al programa Factor X. Sí. Factor X. No se imaginan cómo llegó a ese programa. Sí. A este joven que ven aquí, no era este joven que ven aquí. Correcto. Revisen, revisen. Bueno, yo al Sergio lo conozco. Sí. Bueno, hay que transparentar que yo al Sergio somos compañeros de colegio. Sí. Ah, él, muy bien. Sí, pues, Sergio Jarlas siempre en las clases cantaba ahí. Un tremendo amigo, no, un, sí. mucho talento en ese curso, sí. Harto talento en ese curso. No, mucho talento, yo salí animador, bailarín, de todo. Pero con eso le digo. Así que muchas gracias, Sergio, gracias, muchas gracias a su maestro. Excelente,
Nada que decir, un tremendo talento, la gente muy, muy contenta, comentando ahí en las redes sociales lo lindo y emocionante que ha sido el pasar. Empezamos con Cristian, después con la rancherita y terminamos con Broche de Oro, con Sergio y el maestro. Así que nada que decir, felices nosotros. Voy a tomar una, no sé, si nos vamos despidiendo, podríamos despidiendo con algún temita que nos vayamos a ir. Sí, yo creo que hay algo por ahí. Sí. Maestro. Puede ser el no, por repetirlo del no. Ya, pues, mire, perfecto. Entonces nosotros dejamos al programa, bueno, el escenario a Sergio, el Sergio se va con un tema y nos vamos bajando la transmisión. Exactamente, así que aprovechamos de agradecerles a todas y cada una de ustedes, a las mamitas que están. Yo también me voy a tomar una licencia, voy a saludar a mi madre que me está viendo también ahí en la transmisión, a mi hermana que es madre y además encima hoy día está de cumpleaños, a la madre de mis hijos también, a la Daniela, te amo mucho, a mis vecinas que son madres allá en las cooperativas, en fin, a todas las mamás. A todas las madres de Peñaflor, a mi mamá que está en Talca también. Lejos, que, pero estamos ahí. Pero con cerquita ella. Aquí en el Correcto. Corazón. Así que nada, nos seguimos cuidando. Pronto nos volveremos a abrazar, nos dijo nuestro alcalde, y eso va a ser una promesa. Pronto vamos a estar cerca. Seguimos entonces con la transmisión. Compartan esta canción hermosa y recuerden, a toda la gente que estuvo comentando, le vamos a regalar el disco de Sergio. Y gracias a todos los técnicos, al sonidista, iluminación, a los chicos camarógrafos, al director de ahí del circuito cerrado, al Andy, a los cantantes. A todos los que estuvieron aquí, que somos más de 300 personas. No, mentira. Somos como 10, 15, no, nada, un poquito. No, y todos bien separaditos. Nos estamos cuidando nosotros, pero también para poder cuidarlos a ustedes. Sí, así que nos vamos con Sergio Jarlas. No. Porque tus errores me tienen cansado, porque en nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado ni un poco de ti. No, porque con tus besos encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no sentimos lo mismo que ayer. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva jamás. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer.